horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia la siguiente entrevista. ¿Estás ready para chilearla conmigo? Checate esto. Esta es la promo chill. Escanea el código QR en tu Sprite para ganar grandes premios y el meet and greet más chill de la historia con Daddy Yankee. Chileala. Horas 58 minutos en todo el territorio de nuestro país. Bueno, el telescopio espacial Webb ofrecerá sus primeras imágenes este 12 de julio y estas nuevas imágenes serán las primeras a todo color y las primeras en mostrar las capacidades científicas completas de Webb. Y para que nos hable de Webb, para que nos hable de este tema, tenemos a nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos. Alicia, buenos días. Agostina y Ana Laura te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, queremos hablar acerca de este telescopio que muy pronto nos va a poder brindar imágenes, las primeras imágenes, ¿no? Bueno, este telescopio es el alarde de la ciencia y la tecnología puesta en el espacio. Ajá. Un telescopio que se empezó a su desarrollo en el año 1996. Wow. Y recién se pudo poner en órbita el 25 de diciembre del 2021. Hace nada. Tuvieron que resolverse muchísimos problemas durante su desarrollo. La NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense se quedaron sin suficiente presupuesto porque había que lanzar el telescopio en una nave. El telescopio tenía que estar todo comprimido. Y durante el mes de enero, pues el lanzamiento fue el 25 de diciembre, durante el mes de enero todos seguimos las alternativas de cómo se iba desarmando y poniendo en funcionamiento hasta llegar a su lugar final, que es a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, o sea que está muy lejos. El James Webb es un telescopio que trabaja en una parte en la luz visible, que es la que podemos ver con los ojos, pero hacia el infrarrojo. Y esto es porque se quieren ver objetos que están muy distantes, tan distantes que podemos decir que es una máquina que permite ver el pasado, porque como la luz viaja a 300.000 kilómetros por hora, cuando miramos muy lejos, esa luz tuvo que viajar mucho tiempo y algunos son de... Una cosa interesante es que este telescopio que tiene 18 hexágonos que forman todo su espejo para poder mirar, también tuvo que ser configurado en todos estos meses y hace muy poco una gotita de polvo parecía que había dañado uno de estos hexágonos, pero por suerte lo pudieron solucionar y el 12 de julio vamos a tener las primeras imágenes. Las imágenes son impactantes, van a ser impactantes. Ya sí, las imágenes de prueba para verificar que el telescopio estaba correctamente instalado fueron muy increíbles. Y hay un dato histórico y curioso que me gustaría comentarles, que la primera estrella a la que apuntó el James Webb es una estrella que tiene el nombre HD 84406. Es una estrella parecida al Sol que se encuentra a 200 años luz. El HD quiere decir Henry Draper, es una estrella del catálogo de Henry Draper. Este catálogo tiene 350.000 estrellas de todo el cielo que fue realizado en Harvard por un señor que se llamaba Edward Pickering con el dinero que le donó la viuda del señor Henry Draper. Esta catalogación de estrellas y sus espectros se hacían mirando placas fotográficas que contenían las imágenes de ellas.
y lo hicieron un grupo de mujeres, Annie Cannon, Anthony Maurer, Enriqueta Levitt, entre otras. Las contrató Pickering con sueldos miserables porque supuestamente eran trabajadoras de muy bajo nivel. Se las conoció como el harén de Pickering o las computadoras de Pickering porque fueron un trabajo monumental hecho con el ojo. De las imágenes, las miraban y las catalogaban. Bueno, y la primera estrella que miró para verificar que estaba todo correcto, el James Webb, fue esta estrella HD 84406. Wow. La verdad que estoy inmensamente sorprendida, ignorante totalmente de todo lo que tiene que ver con el espacio, pero fascinada porque la verdad que son temas maravillosos. Y este es fantástico. Claro. La primera estrella de este súper telescopio que nos va a permitir ver el pasado, la formación de las primeras galaxias. Nos va a permitir saber dónde hay exoplanetas, es decir, planetas que se parezcan al nuestro en otro sistema solar. Todo esto que costó 10 mil millones de dólares, que se empezó a planificar en 1996 para alargarlo, para poderlo lanzar en el 2021, la primera estrella, es casi un honor o una forma de valorar el trabajo de estas mujeres que trabajaron en el equipo de Edward Pickering. Bien. Alicia, la verdad es que más allá de todo esto estás hablando de muchos temas, como decir, bueno, que acá tenemos instalada en la provincia, decir, bueno, la paridad de género que allá no se ve y esto de lo que estás diciendo, la importancia de la capacidad de las mujeres, ¿no es cierto? Así es, pasé de todos, pero las mujeres a veces no teníamos la oportunidad de estudiar y entonces, bueno, quedábamos relegadas. Pero Pickering, que se nota que sabía que éramos muy buenas, contrató todas mujeres. Por eso el harén de Pickering o las computadoras. Fíjate que les decían las computadoras de Pickering. Así somos. Allá por más. Minuciosas. Así es. Bueno, este telescopio es un alarde de la ciencia, la tecnología. Hubo que resolver tantos problemas. Y el 12 de julio vamos a estar todos pendientes por estas fotos que mandó en estos días. Previos, sí. Fueron porque estaban ajustando los aparatos. Todo el digamos, todo, es necesario que esté tan lejos porque tiene que estar a temperaturas muy bajas. Si estuviera muy próximo a la Tierra y tiene que estar en una órbita estable, por eso se usa esta órbita de Lagrange, tendríamos problemas. Pero en ese momento, fíjate, el telescopio está a menos 231 grados centígrados. Su temperatura más alta y la más baja en menos 236. Y los aparatos, el MIRI, bueno, una serie de aparatos que van a procesar estas imágenes, están a 235, 267 grados bajo cero. Entonces, se necesitaba poder enviar un telescopio que tenía que estar comprimido en la punta de un cohete. O sea, salir, viajar a esa distancia, desplegar todo el telescopio para que nunca el sol les dé sobre los aparatos. Por eso siempre está mirando esa como tela que tiene, ese protector, esa pantalla, mira el sol, pero el espejo está siempre del otro lado, contrario al sol. Claro. Para que esas temperaturas puedan ser muy bajas. ¡Ay, qué lindo tema, ministra, por favor! ¡Qué lindo tema! Bueno, vamos a estar atentos, atentas a el 12, el día 12 de julio. Sí, así vamos a festejar las primeras imágenes. Sí. Es un festejo que tenemos que hacer todos los humanos. Alicia, es una muestra de lo que puede la capacidad humana hacer. Sí. Alicia, ¿y si hay un horario que podamos ver desde acá de la Argentina? Las imágenes las van a procesar. No va a ser claro. Una en un video, van a ser imágenes porque las tienen que pasar por estos aparatos, tomar la información, o sea, tiene un procesamiento y bueno, ese procesamiento se ha dicho el 12, cuando salgan vamos a tenerlas todas al mismo tiempo. Ah, perfecto. Bueno, y nosotros... Pero seguramente en el sitio de la NASA o en el sitio de NASA Web, ¿no? Bien, y nosotras vamos a volver a charlar con usted
después del 12 o el mismo 12 para hablar acerca de estas imágenes, ¿sí? ¿Cómo no? Seguramente serán alucinantes. Van a ser alucinantes. Bueno, qué lindo. Bueno. Alicia, gracias. Sí. No, de nada. Un placer charlar bueno, con vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, ustedes recuerdan que yo no soy astrónoma. No. Para la próxima, ustedes quieren, podemos convocar a la astrónomo de la universidad o a Hugo Levato. Bien. Yo soy física solamente. Bueno, muchas gracias, pero la verdad que nos has explicado, claro, un montón acerca de esto, que la humanidad tiene que estar atenta. Así es. La humanidad tiene que estar atenta, porque vamos a saber cómo, porque las preguntas que se vino haciendo la humanidad, ¿no? Sí. Muchas de estas van a ser respondidas por web. Y seguramente, como ocurre siempre, van a aparecer nuevas preguntas. Porque así evolucionamos los humanos. Uh-huh. Resolvemos un problema y nos volvemos a preguntar otras cosas. Por eso es el avance sin fin, esa poesía tan extraordinaria de Whitman, que marca esto. Cada vez que resolvemos algo, siempre nos quedan nuevas incógnitas por resolver. O sea que Web nos dará muchas respuestas y muchas incógnitas que tendremos que hacer otros esfuerzos para resolverlas. Muy bien. Bien. Bueno, Alicia, un placer como siempre. Igualmente. Escucharla. Gracias. Qué bueno, muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-69.